Oiga, y Adriana Balassi se encuentra en Escuinapa, Sinaloa, en donde aumentaron las lluvias y el viento por Orlín, precisamente. Adriana, un gusto saludarte, como siempre. ¿Cuál es la situación que están viviendo por allá? Te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el centro de Escuinapa, donde desde esta madrugada nos despertaron las lluvias, el ruido del viento, y tocó, como sabemos ya, Orlín, el tierra. Bueno, nosotros estamos, que es muy al sur de lo que es Sinaloa, justo donde están llegando todas estas consecuencias de la llegada del huracán. Ya hemos visto todos los alrededores, les mostraremos imágenes más tarde de cómo la gente ya ha empezado a bloquear todas sus paredes, así como ventanas, para resguardarse de todos los daños que pudieran ocasionar los vientos fuertes que están llegando aquí a todo este municipio. Es el municipio que se ve de los más afectados, que prevían que podría ser de los más afectados, se estaba previendo. Así como Rosario. Vamos a revisar en unos momentos que podamos transitar cómo está toda la zona. La gente sí se estaba esperando desde el día de ayer que llegara, sin embargo, no tan temprano. Se esperaba que por lo menos al mediodía fue la última información, cuando sorprendió a cada uno de los pobladores de aquí, porque desde muy temprana hora ya empezaron las lluvias, el viento, a escucharse todo alrededor. Se encuentra completamente gris el ambiente porque no ha salido el sol para nada, y es más, ya más tarde, pero no a lo que se acostumbra en esta zona, no ha amanecido. Pero bueno, así están las cosas. Por el momento no se ha reportado ningún daño. Hemos hablado con el personal de la Comisión Federal de Electricidad, pero están ellos ya revisando y moviéndose hacia algunas zonas. Aquí en donde estamos, en Escuinapa, no hay luz desde hace como 3 horas, por lo que ellos también están trabajando en las diferentes actividades. Es así como están las cosas por aquí, es así donde está el ambiente, y bueno, no tenemos luz, es lo que tenemos en este momento de cuestiones que ya han sido consecuencias de la situación. Pues muchísimas gracias, gracias por el reporte, y seguiremos muy de cerca estos efectos de Orlín. Gracias.